Hola amigos, nuevamente con ustedes, les doy la bienvenida a este su canal de cocina fácil y rápida. El día de hoy también les traigo otra receta muy rica, muy fácil de preparar. Vamos a hacer una deliciosa sopa seca al estilo de la selva peruana, al estilo de mi mamá, es así como yo he aprendido a prepararla. Es un tantito diferente a la que ya tenemos acostumbrados a ver, esa sopa seca de color verde que lo preparan en Chincha, que también es muy deliciosa, pero esta receta que yo les voy a enseñar también es muy rica, de verdad no se van a arrepentir. Espero que ustedes también lo preparen. Ahora sí, nos vamos con los ingredientes y con esta rica y fácil preparación. Entonces por aquí vamos con los ingredientes. Por acá tengo un kilo de gallina que pueden ver que ya está en presas. Está bien limpia, le he quitado todas las plumitas y la he lavado muy bien. También por acá tengo 500 gramos de espagueti. Por acá tengo un pimentón que está picadito en cubitos pequeños. Una cebolla grande, está picada también finamente. Por acá tengo dos ajíes amarillos, están picaditos también en cuadraditos. Por acá tengo 5 tomates que las he pelado, he quitado todas sus pepitas y las he picado así en cubitos pequeños. Por acá tenemos 3 hojitas de laurel, una cucharada de ajo molido y un poco de sal. Tenemos todos los ingredientes listos para empezar con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es cocinar un poco la gallina. En esta olla tengo 2 litros de agua. Aquí vamos a poner la gallina. También vamos a ponerle la patita y el pescuezo de la gallina. Y lo vamos a dejar hirviendo de 35 a 40 minutos a fuego medio. Miren, por acá yo lo tengo a full hirviendo. Han pasado 30 minutos de hervor aproximadamente. Pueden ver por aquí la gallina ha expulsado esta grasa. Todo esto lo vamos a quitar de aquí. Añadimos un poco de sal. También ponemos las hojitas de laurel. Vamos a tapar la olla y lo vamos a dejar hirviendo por 10 minutos más a fuego medio. Mientras tanto, vamos a preparar el aderezo de la sopa. Vamos a agregar un poco de aceite acá a la olla. Ponemos toda la cebolla. Vamos a dorar la cebolla antes de colocar los demás ingredientes. Una vez que la cebolla se ha cristalizado, agregamos los ajos. Seguimos agregando los ingredientes. Ahora ponemos el ají. Continuamos, vamos a poner el pimentón. Tenemos unos minutos dorando estos ingredientes, ahora adicionamos el tomate.
como sabrán todos ustedes, seguidores del canal, y les vuelvo a repetir, el secretito de cocina fácil y rápida, para que tus comidas te salgan muy ricas, muy deliciosas. El secreto está en el aderezo. El aderezo tiene que estar muy bien frito, muy bien cocinado. Y en estos momentos agregamos un chorrito de agua al aderezo para seguir cocinándolo. Ya está listo. Lo siguiente que vamos a hacer es licuar el aderezo, para lo cual vamos a agregar una taza de agua acá a la licuadora. Agregamos todo el licuado a la olla. También ponemos la pasta, el espagueti. Yo lo parto por la mitad, pero si tú deseas, lo puedes poner entero. Vamos a agregar 1 litro más de agua. Vamos a remover un poco y aquí lo vamos a dejar que hierva un aproximado de 20 minutos, porque lo que queremos es que el espagueti salga un poco más suave, se espese un poco la sopa. El total de agua que estamos empleando para la preparación de esta sopa es 3 litros y medio. También aquí rectificamos la sazón, añadimos un poco de sal, removemos, tapamos la olla y dejamos hervir por unos 20 minutos más. Nuestra sopa ya está lista, ahora vamos a servir. Miren cómo está de suculenta, de verdad que está deliciosa. Espero que ustedes también lo preparen. Primero vamos a sacar un poco los fideos, los espaguetis. Miren cómo está de deliciosa esta rica sopa seca. Espero que ustedes también lo puedan preparar. Nosotros en la selva tenemos la costumbre de comer todo plato acompañado de su plátano sancochado. Y no era para menos poner por aquí mi platanito sancochado, ya sea maduro o el verde.
Y bien amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y si fue así, no olvides regalarme un like, un me gusta, compartir este video con otros. Y si es primera vez que estás pasando por el canal, te invito a suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Dios mediante.